El bajo apoyo al gobierno y los múltiples problemas que ha debido enfrentar la administración de Michelle Bachelet quedan en evidencia con las disputas internas entre distintos gremios. Una muestra de ello fue lo ocurrido en la Intendencia, cuando dirigentes que representan a los trabajadores a honorarios manifestaban su rechazo a la reforma laboral. Según señalan, no está garantizado el derecho a la negociación colectiva e incluso hicieron un llamado a movilizarse en este mes de agosto. Que hace falta un gran acuerdo entre los trabajadores de una vez por todas y que la unidad ponga en el tapete los problemas fundamentales que hay en los trabajadores en general, en el país. No está, ¿y tú no eres parte de la Unión Nacional? Estamos rotos. No, no eres parte de la Unión Nacional, ya sacó un comunicado. Sin embargo, la conferencia fue interrumpida por dirigentes que señalan sí representar a los trabajadores honorarios y que por ende le exigían a quienes daban la declaración a la prensa manifestar a quienes efectivamente representan. ¿A quién representa él? Nosotros tenemos bases institucionales claras, democráticamente seleccionadas. Nosotros no representamos a 60 trabajadores. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Tú manifiesta claramente a quién representa. Nosotros tenemos, yo soy el presidente del sindicato honorario del Mimbo, aquí está Mabel Jara, presidente de Salud, y ahí está el presidente del honorario de la región de Los Lagos. Y nosotros tenemos nuestro conjunto de trabajo realizado, y cuando él habla que él es el presidente del sindicato de los trabajadores honorarios, él no nos representa. No nos representa y tiene que aclarar a quién representa y que ojalá muestre las actas de su última asamblea, porque nosotros tenemos todo nuestro respaldo. Y él, a nosotros nunca hemos asistido a una asamblea de él porque no nos representa. Nosotros tenemos nuestra gente súper tranquila, súper concreta y estamos avanzando a nivel del Mimbu con nuestro desafío que es la meta presidencial de llegar a pasar los trabajadores honorarios a contrata en este año. Y en eso estamos avanzando y estamos avanzando tranquilo. Nosotros compartimos que él tiene derecho a expresar todos sus temas democráticos que él hace y me parece oportuno, pero yo solamente, Gabriel, te hago el hincapié que clarifiques a quién representa, porque a nosotros como trabajadores honorarios no nos representas. Y eso es todo. Retire, por favor, ese señor. Oye, Fabián, ¿te puedes retirar? Mi nombre es Jimena Navarro Muñoz, yo soy vocera del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios, Región de Los Lagos. Así se llama nuestro sindicato. Por eso el señor cree que lo estamos tratando de representar. De ninguna manera queremos representarlos a ellos, porque ellos por supuesto que son tranquilitos, porque tienen la venia del Seremi, del Mimbu. Entonces obviamente ellos tienen permiso y todos los horarios fáciles para reunirse. Nosotros representamos, la disputa la tiene él, yo no, ni nosotros tampoco. Yo quería decir, ¿te puedes callar, Fabián, por favor? Yo quería decirles que como sindicato a nosotros nos inspira Clotario Blés, y que lo voy a mencionar solamente, porque no quiero que esté en la boca de todos y no en la práctica de todos. También quisiera señalar que para avanzar es necesario educarnos, conocer nuestros derechos, organizarnos, y todo esto va de la mano con la lucha y las movilizaciones y la revolución. Hubo instantes de máxima tensión que afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, los hechos confirman que la preocupación y nerviosismo está llegando a su máximo punto en un gobierno que claramente aún no encuentra el rumbo.